So much potential. Yes, of course. But I'm beginning to understand why my father has sought to control the Infinity Stones. Their power is unfathomable. For now, yes. But I'd be lying if I said it wasn't taking a bit of a toll. It's almost like the stones are speaking to me directly, telling me to set them free. Yes. At least until we find an option to secure them for good. I agree. So, what do we do with the Infinity Stones now? We must take action to ensure that they do not fall into the wrong hands. There is only one hand on which they belong. The hand of Thanos. Wow, these losers just don't quit, do they? And thankfully, neither do you. If not for your efforts, we would have been forced to gather each of the stones ourselves. I will make certain that our master celebrates what you've done here. In your eulogies. We have come only to take the stones, but if you resist, we will take your lives as well. Vale, que sepáis que llevo media hora hablando yo solo, como un tonto. Ojo, tenemos que huir. Vale, os estaba explicando que he puesto a Spider-Gwen porque es la personaje que tengo más cerca de nivel 20, ¿vale? Ya que los demás les queda un poquito más para llegar al nivel 20. Y igual aquí, si me pongo a Deadpool, vamos más rápido, ¿no? Porque de momento ya hemos estampado un personaje y no hemos empezado. ¡Qué bien, niño! Thanks to Wakanda's ancient priests, the walls of the necropolis not only detail ancient history, they also give us a glimpse of the future. ¿Apocalipsis? ¿O es Thanos? Then how can we change it? As long as there's hope, there's always a chance, son. Ah, but he's not your son. Now is he? No. No matter how he tries to hide it, this one has a familiar aroma about him. The sweet smell of death. I have heard whispers of you, Thane. My master's lost progeny. How proud he will be to have you by his side. He's already chosen which side he stands on. Then let him fall on it as well. I said, until the end. Wait! You came here for the stones, not for their lives. Thane, what are you? Take the stones. And if you must take a life, take mine. Just spare theirs. Thanos shows no mercy to those who oppose his will. Thanos is not here.
His son is. And we accept his offer. Treacherous fool! This shall not stand! Perhaps the child is right. The stones are the true prize. With such power at our command, these heroes are nothing more than fleas. Death by our hands is not an honor they have earned. They deserve something much worse. ¿Soy yo? O aunque acabe de hacer este gesto Tain, me huele a traición que flipas. Nay, I know this foul place well, noble vermin. The Black Order hath banished us to the Asgardian realm of lost souls. Welcome to hell, mortals. Vale, por cierto, me quedan por desbloquear tres personajes. Uno sabemos que es Magneto, pero ¿cuáles son los otros dos? O sea, o a lo mejor, a ver, no lo sé, ¿vale? Pero puede que ya tengan guardado el hueco para Cíclope y para Coloso. O sea, espero saberlo pronto. Vale, contra AIM, tal, 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 tal. Muy bien. ¿Cómo? ¿Contra Loki? ¿Pero para desbloquear a Loki o para...? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Oh! ¡Hay otra más! ¡Vamos! Ya tengo para desbloquear la de... la de Magneto. ¿Y aquí quién hay? ¡Oh! ¡Loco! ¡Pero si es Loki! ¿Puedes desbloquear a Loki? ¡Hala! Pues esto yo no lo sabía, tú. ¡Hala! Que podemos desbloquear a Loki, chaval. Vale, aquí tenemos el traje de... de Lobezno. De Doctor Strange. Y el de... y el de Ghost Rider y... me faltan trajes, ¿eh? Nos tiene que faltar otra de estas. O sea, aquí he avanzado algunas porque quería desbloquear la misión para desbloquear a Magneto, ¿vale? Pero si es que os fijáis, son 3, 6, 9. 9 trajes por estrellas. Y después son 9, 10, 11. Este es personaje. 12. Trece, 14. Aquí que me falte alguna por aquí por desbloquear misión, que me den algún otro. Pero vamos a decir que de momento vamos con 12. Trece, 14, 15. Claro, y es que el resto de los trajes... me tiene que faltar otro portal de estos. Me tiene que faltar otro portal de estos. O sea, estas son misiones... Epsilon es eso, ¿no? Joder, no me acuerdo. O Sigma. Sigma. Madre mía, me he acordado en el último segundo. ¡Madre mía, chaval! Pues quiero a Loki. O sea, no sé cómo lo veréis, pero quiero a Loki en el equipo. Uf, lo que pasa es que aquí cambiamos, tío. Es que este es un problema. Este juego es un problema para mí. Porque no puedo hacer un equipo bien. Porque quiero jugar con todos, ¿sabes? Vale, venga, que sí, me estáis desbloqueando ahí todas las misiones del mundo mundial, lo sé. Uf, espero que aquí no haya también un montón de tirapedos como en la misión anterior. ¡Ojo! Espera un momento, tengo yo ahora la duda. Ah, no, tengo la duda, ya está, resuelta la duda. Es que iba a decir,
¿Tendrá combo la cadena de Ghost Rider con la de Spider-Gwen? No, porque la de Spider-Gwen es en el de arriba, ¿vale? Y la cadena de Ghost Rider es en el de la derecha. Por eso no tiene combo. Pues imaginaros, eso tendría que ser ya la fiesta de la papaya, niño, la fiesta de la papaya. Venga, me como eso porque está muy rico. Venga. Muy bien. Ya después de haber hecho el imbécil. De todas maneras, después de no sé cuántos vídeos llevaremos ya, me imagino que 9 o 10. ¿Vale? Nos empieza a salir la Orden Negra. En un juego que se llama la Orden Negra, casi no aparece la Orden Negra. Muy bien, compañero. Claro, que también está la opción de que alguno de los trajes me los haya dejado atrás en el camino, lo cual no me preocupa, porque en el momento que acabes la historia, como en todos los demás Marvel Ultimate Alliance, me imagino que primero desbloquees el modo ultra mega chungo de la muerte mortal, ¿vale? Y lo segundo es que te dejará jugar absolutamente cualquier misión de la campaña. Así que no es algo que me preocupe haberme dejado cosas atrás. Porque es eso, luego lo puedo jugar tranquilamente, lo podemos hacer misiones online, ¿vale? Que de hecho tengo muchas ganas de probar el online, probé una vez en plan por accidente y oye, bueno, es divertido. Lo bueno es eso, pues que tienes con la aplicación del móvil para... Vale, nuevo poder para Spider-Wing. ¿Qué poder tenemos? A ver. Espérate, a ver. Pues no me gusta una mierda. O sea, es un Vanish. Venga, para tu casa, pesado. Ahora, lo que hace mil millones de años que no miro también es lo de... El tema de... Del laboratorio y eso. O sea, ni he mejorado gemas, ni he hecho... Madre mía, qué dejado soy. Es que me estoy centrando muchísimo en Deadpool. ¡Ah! Me mataron a Ghost Rider. La rescatamos. Bueno, niño. Claro, es que llevo demasiados novatos en el equipo. Bueno, demasiados novatos, ¿no? Solo llevo una, pero... Venga, tío. Bien, buena esa decisión de salvar al motorista. Madre mía, niño. Madre mía, chaval. No se puede venir con un low level, ¿eh? No se puede venir con un low level. Porque es que nos revientan, ¿eh? Es que ahora mismo el daño que nos hacen, ojo. Que hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Voy a cambiar a Wayne Stacy. A Spider-Man. A ver, también podría hacer otra cosa. Podría hacerme una pausa, ¿vale? Y desbloquearme a... ¡Ala! ¿Y quién será el último? No será Thanos el que te desbloqueas. No será... Puede ser Thanos, tío. Uf, como sea Thanos, compañeros. Vale, opción A. Me enchufo un Venom que tiene bastante salud. Me enchufo un Doctor Strange que tiene bastante daño. Vale, son dos buenas opciones. Electra tampoco es mala opción. Tormenta no estaba mal del todo, pero yo creo que voy a optar por Doctor Extraño. Creo que recibiré más recompensas, ¿no? Hijos de Medianoche, grandes intelectos. Sí. Y además vamos a mirar cómo tenemos el tema del laboratorio, que lo llevo últimamente abandonadísimo, el tema de la alianza.
No sé ni cómo vamos. Mira, 300 y pico. Este es el básico, ¿no? Este es el que nos da experiencia. Vale. Y el otro es el que nos da regeneración. Recuperas con un 2% de... Bueno, es que... Mira, aquí me vas a dar... Voy a por... Voy a saco por este. Vale, le vamos a enchufar aquí los puntitos que tenemos. Tenemos bastante puntitos, así que... A este ya lo tengo. Mejoramos la fuerza. Daño con ataques extremos. Sí. Buah, esto también. No sé si me llegará para todo. Ostras, no. Ostras, 100. Energía más 100. Mira, aquí. Más energía. Y de momento, bien. Ya nos queda muy poquito, para rellenar esta y recibir la bonificación de experiencia, ¿vale? Tengo curiosidad también de ver qué nos dan en el resto de líneas. Porque como ya hemos visto, en esta nos da regeneración de salud, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué nos dan? En este de aquí arriba, nos quedan por desbloquear este de aquí abajo, este de aquí y este de aquí. O sea, es que daros cuenta que probablemente estemos cerca del final del juego, porque ya nos han presentado la Orden Oscura, la Orden Negra, los hijos de Thanos, ¿vale? Y ya Thanos tiene las gemas. O sea, que probablemente estemos cerca del final del juego, pero todavía, fijaros todo el juego que nos queda por jugar, por levear, por farmear, por probar héroes, por andar haciendo mil millones de historias para desbloquear. Aquí la de arriba, que te salga otra, ¿vale? Aquí otra. Aquí otra. Y aquí otra, ¿sabes? O sea, un locurote. Ahora no voy a gestionar los ISOs. Vamos a continuar. Bueno, vamos a guardar primero. Vamos a guardar, que nos queremos evitar problemas, compañeros. Queremos evitar problemas. Vale, voy con Wakanda por siempre. Vale, y ahora vamos a ir un poquito más concentrados para el tema de... Vale, es que ojito el daño que mete aquí el amigo Black Plantilla, ¿sabes? Joder, me encantaría que metieran un PvP, un algo así, un... Una arena amistosa, aunque no te dieran nada, ¿sabes? Aunque te dieran a lo mejor solo monedas, que las monedas ahora mismo pues es lo más inútil que hay en todo el juego, o sea... El tema del dinero. Pero aunque te metan una cosita así, ¿sabes? O simplemente, pues como en el Diablo, que es para echar las risas con tus amigos o con la gente que estés en la partida. Joder, es que nos meten unas tortas sustanciales, ¿eh? Vale, para abajo. Viene aquí el pringadete de turno. Es que fíjate, tenemos 4 millones y pico. Que el dinero ahora mismo es que no... No tiene mayor sentido que el de mejorar las gemas. O sea, mejorar los ISOs. Y mejor... Me cago en todo. Uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Qué bien, son resistentes al fuego. Pero no al aturdimiento, compañero. Ja, ja, ja. Joder, yo no sé cómo hace tantísimo daño el veneno, tronco. Pero es que... Una desproporción... ¿Con quién me acaba de combinar? Una verdadera y auténtica desproporción humana el daño que nos mete. Uy, lo que no me he fijado. Ah, tenía que haberme fijado qué nos daban aquí. Me parece que nos han dado lo mismo. Es que quería ver.
Quería ver si las recompensas siempre eran las mismas o variaban o algo. Venga, vas para abajo. Uy. De aquí no libras. Abajo. De ti vamos a pasar como... Dos abajo. Es que el veneno está demasiado roto. El daño que hace, tío, es que es rotísimo. Me quedo sin equipo. ¿Quién me queda por ahí? Vale, ¿quién me queda vivo? Vale, todos menos... menos Deadpool. Es que es el veneno, tronco. Es que es exagerado. Vale, lo peor es que Deadpool no lo regeneramos, así que vamos a continuar hacia adelante. Ahí hay algo, tío. Aquí hay algo. Vale, lo pillamos por aquí. Asgard, centro de la ciudad. Esos son pantallas de inicio, ¿vale? Todos esos que esos objetos que nos dan son pantallas de inicio. Que bueno, cuando... ahora porque te orienta un poco dónde vas en la historia y tal... pero luego, claro, tú pondrás la que más te guste. Pues claro, dependiendo de los personajes que más te gusten, etcétera. Vale, esto tenía pinta de que hubiera algo secreto, pero no, no hay nada secreto. ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, compañero. Y encima tenemos aquí... ¡ojo, ojo, ojo! ¿Podemos revivir a este? Lo podemos revivir, nos han dado más puntos. Vale, no me complico. Y alianza extrema. Que además acabamos de subir el daño. Por lo tanto hemos hecho una mierda. Pinchar un palo y puesta al sol. Ojo, ojo, cogemos a Black Panther para esa chisma de salud, que me parece que es la que te completa. Perfecto, tío. Venga, venga, que reponemos. Vamos, vamos, Wakanda por siempre. Están duros estos, pero de narices. A las dos para abajo. Para abajo, también. Para abajo, tú también. No, me quedo sin... aquí vamos a preparar un escarnio. Están todos juntos. Vale, voy a coger a Doctor Extraño para coger la curación. Al motorista para coger la otra curación. Rescatamos a Black Panther. Tengo otra curación ahí completa. Vale, para el motorista, que no lo tenía al 100%. Y ya hemos sobrevivido a esto. Y tú para abajo. Venga, claro que sí. Mola porque es que es un juego que al principio es muy fácil, es muy sencillito. Simplemente leveleas,
y Rusas hacia adelante. Pero si tú te lo quieres plantear en el plan, como lo estamos jugando, de variando de vez en cuando de héroes, de probando distintos héroes, se complica la cosa, ¿vale? O sea, que yo que os recomiendo haceros un equipo de tres, así, tener alguno de reserva. Tú, como siempre, he cogido el camino que no es. Que aquí no hay nada. Jugar con el moco macho este de las narices. Aquí estoy viendo cofrecito. Va, tío, vete a tomar por saco. ¿Pero cómo? Buah, me parece a mí que voy a revivirlos. ¿Cuántas? Es que solo tengo una resurrección, tío. Al motorista, arriba. Bueno, a ninguno arriba, ¿sabes? Casi mejor. Vale. Esperemos que aquí haya un punto de control, ¿sabes? Porque estamos ahora mismo ultra en la caca. Vale, puedo revivir a uno. Y están todos juntos. Espero acertar y que sea motorista, ¿sabes? ¿A quién has revivido? ¡He revivido a Doctor Strange, que no tiene un giñarro de vida! Compañeros, estamos muertísimos. O me viene un punto de control y me resucita a todos, o estamos muertísimos. Vale, vamos a avanzar a ver si... Ruseando un poco. No, tío, no, tío, no puede ser, compañeros. Bueno, ya verás tú qué mierda de daño. Bueno, ojo. Ojo, que libramos el culo. Lo bueno es que puedes spamear este ataque. Uf. Ya me buguean, no me dejan salir, compañeros. Qué bien. No, me queda Doctor Strange, que este... Este poca chicha, compañeros. Reintentar. ¿Último punto de control me estará con todos los personajes? Es mi pregunta. Vale, sí, estamos con todos. Y esto es a partir de... ¡No, tú!
Vale, me sube el motorista un poquito de nivel. Este para abajo. Vale, eso los ata, así que nos deja pegar más libremente. Eso mete bastante poco daño. Bueno, pero deja daño residual. Nos sube de nivel también el doctor Stephen Strange. Vale, para adentro. ¿Es Obsidian Claw? No es Obsidian. Bueno, voy a tirar esto. Más que nada porque tengo a motorista bastante chunguetti. Así que cogemos esto, nos curamos en salud. Y ahora a por este pringao que va a ir para abajo. Vas para abajo, compañero, te he dicho que para abajo. Vale, podemos perseguir, niño. Ah, para adelante. No me has dejado nada, ¿no? No. Vale, ahora la clave está en no hacer el imbécil abajo y centrarnos hacia arriba. Y si me ponga Deadpool... Ah, cierto, me da igual. Vale. Vamos a ver si llegamos a la pantalla siguiente. Y así evito un montón de daño. Me teletransportan a mis compañeros y apañaos. Mira, ¿ves? Y nos hemos ahorrado todo el daño. ¡Qué buena idea tenemos, compañeros! ¡Qué buenísima idea tenemos! Vale. Metemos muy poco daño, tío. Pero que muy poco. Claro, a lo mejor... Claro, es que la faena está en que me interesaría el modificador de laboratorio de la alianza de puntos de experiencia, pero claro, es que ahora mismo, tal cual estamos jugando, nuestra manera de jugar, que es a base de spamear fatalities, o sea, fatalities, sí, estamos en el Mortal Kombat ahora. Spamear ataques especiales. Bueno, niño. Vamos como nos hemos puesto en un momentito. Venga, nos queda uno solo. Venga, para tu casa. ¡Ole! Vale, a ver si hay algo de salud para este. O me lo acabo de gastar todo. Vale, pues sí que había un poquito. Había un poquito para papi. Vale. Avanzamos. Con paso lento, pero seguro. Ahora vamos mucho mejor. Hay veces que es bueno fallar para ver en qué has fallado, ¿sabes? ¡Valquiria! No demon at all, my prince. Just a humble servant of Asgard who knows full well that the living do not belong in this wretched place. Mira qué cerca estaba el punto de control, tío.
¡Qué cerquita! Voy a aprovechar a ver si puedo mejorar un poquito a Doctor Extraño, que... Compañero, aquí no se mejora. Aquí no se mejora. Es aquí. Vale. Vamos a poner aquí un puntito más. Y en las ISOs... le va a meter a salud. Más que nada... ¿Este con quién lo tengo equipado? Con Black Panther. Porque como es tan débil... Este es el de Black Panther. Como es tan débilcillo el pobre... Pues... Los necesitamos... la máxima vida posible. Porque el pobre... Pobre pilla. Pobre pilla mucho. Creo que así va fino. Creo que así iremos finos. Para adelante. The gates of Castle Hela have opened themselves to us. Then into the jaws of the dragon we go. Solicita audiencia con la reina de los muertos. Ojito. Claro, mi problema ahora mismo es que les meto muy poco daño porque seguro que estos resisten fuego, ¿sabes? Vale, level up, level up, level up. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Decíamos que no hay nada. Ves, es que les metemos muy, 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 muy poco daño. Bueno, y me lo quitan del medio. Muy buena esa, Deadpool, compañero. Vale, eso es fuera. Por cierto, ah, vale, de ahí es donde venimos. Y aquí hay un muro. Por lo tanto, solo nos queda un camino libre. Que ver el daño aumentado que hacemos cuando stuneamos, ¿sabes? Y por cierto, vamos a ponernos a T'Challa, T'Challa, para coger el cofrecito Leré que estamos viendo aquí. Leré, este va a tener un mojón, pero dos bonos. El otro estaba mejor cubo defendido, un cubo de experiencia. No me viene mal para subir de nivel a los bajitos o darle un poco más de experiencia a alguno del team principal. Que quiera hacer algo, ¿sabes? Vale, perfecto. Creo que les pillo a todos. Es que tienen muchas defensas y la verdad es que paso mucho de enfadarme con ellos. Yeah.
Madre mía, niño. Bah, hago lo de Citorak y no me deja, tío. Y no me deja. Voy a dejarlo por aquí porque se me ha hecho tarde. Pero mañana completaremos esta punta de la misión. Es tarde, no he descansado bien y, oye, esto se nota. Y sobre todo, pues eso, no puedo estar tantas horas grabando porque estoy un poco cansado, compañeros. Espero que lo comprendáis, así que espero que os haya gustado. Si es así, no dudéis en dar dedito arriba, me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo. Tenéis un amigo muy, muy guay que diga, ay, mis tíos, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos a la siguiente. ¡Agur, Perú!